Mi hija lo extraña. A corazón abierto, Lorenzo Méndez confiesa cuánto extraña a su hija, a Chiquis Rivera. Y es que esta separación que se confirmó hace una semana con la demanda de divorcio que interpuso la hija de Jenny Rivera a Lorenzo, dejó ver que ya no hay paso atrás ni marcha atrás. Y pues Lorenzo ya en otras ocasiones ha intentado recuperar el amor de Chiquis Rivera de diferentes maneras, con serenatas, con flores, con cartas, canciones y mucho romance. Pero ¿por qué esta vez no lo ha hecho así? Cambias tu número de teléfono, cortas no tengo entrada. Y es que de seguro Chiquis Rivera ya lo conoce y sabe cómo es. Se sale de la casa Lorenzo Méndez para darle su espacio que terminó siendo roto, ruptura para siempre. Y pues sabía que Lorenzo Méndez le iba a volver a buscar para, oye, vamos a regresar esto. Podría haberla terminado convenciendo de una relación que sabemos que siempre va a tener el mismo final pésimo. Y Chiquis Rivera dijo, mejor corto toda comunicación. Lo que más le duele a Lorenzo es que ellos planeaban formar una familia, se casaron bien, se casaron para quedarse por siempre, pero no pudo ya seguir siendo así. La cuestión es que su hija pequeña extraña a Chiquis Rivera. Ella la ama y Chiquis asimiló su papel de madrastra muy, muy bien. Y es que Lorenzo menciona que ella ha sido buena madre, la verdad es que estuvo atenta a la niña, se encariñaron, hubo amor, hubo cariño y le pide que pase lo que pase, aunque no se lleven ellos, aunque ya no lo quiera volver a ver a él, que por lo menos con la niña sí siga teniendo contacto porque ella la ama y la extraña. Que sí cumpla con esa promesa que le hizo en el día de nuestra boda de ser parte de su vida. Si no fuera porque él recientemente estuvo en rehabilitación, probablemente después de esta separación atentaría contra su vida, ya que lo ha pensado antes. Sufrió de ansiedad y depresión, constantemente recayó, todo comenzó desde el fallecimiento de su padre. Y bueno, después de eso surgen varios eventos que empeoraron las cosas y sacaron su peor lado. Cosas de negocio, cosas de mi carrera, cosas legales, la cosa con mi ex. Justo en ese momento de más oscuridad, conoce a Chiquis Rivera y dice que precisamente ella es quien lo salva, quien lo ayuda a levantarse, quien lo ayuda a tener luz y esperanza de nuevo, razón que los une mucho. Y ahora sabemos por qué Lorenzo sufre tanto por Chiquis y la amó tanto, porque literal le tendió una mano y lo sacó del hoyo con mucho amor, razón por la que siempre va a estar agradecido. Y estoy agradecido por siempre con ella, por eso, porque ella fue mi luz, ha sido mi luz siempre. Lo malo es que Chiquis le tocó, pues, estar en esa parte oscura, pero dice Lorenzo que para eso están las parejas, para estar el uno para el otro en las buenas y en las malas, aunque al parecer a Chiquis le tocaron más malas que buenas. Y Lorenzo piensa que probablemente por eso se cansó. Y es que sí es difícil lidiar con personas así, más al final el amor todo lo puede, pero con Chiquis no fue el caso. ¿Qué opinas de todo esto que ahora expuso Lorenzo a corazón abierto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichmann y nos vemos en otro video.